Muy buenos días en México y muy buenas tardes en Europa. Mi nombre es Adrián Enciso Velázquez y soy consultor en el proyecto Instrumento de Apoyo a los Diálogos Sectoriales entre la Unión Europea y México, que es un proyecto de la Delegación de la Unión Europea en nuestro país, en México. Les doy la más cordial bienvenida al sexto ya webinar del primer foro de economía digital Unión Europea-México, que es organizado por la Delegación de la Unión Europea en México en colaboración con IDEA Guanajuato. A lo largo de estas 3 semanas ya de webinars, hemos tenido la oportunidad de discutir con expertos, autoridades, empresarios mexicanos y europeos sobre temas clave en el sector de economía digital. El día de hoy hablaremos sobre e-government, cómo la economía digital se relaciona con esta... Con este sector y cuáles son las tendencias principales, las características principales del e-government para aplicarlas a las actividades actuales. Antes de comenzar con el webinar, me permitiré darles algunas instrucciones a los asistentes para facilitar la dinámica del evento. En este momento, sus cámaras y sus micrófonos están cerrados. Para evitar cualquier interrupción de ruido. Pero al final de la sesión abriremos las cámaras para tomar una foto de grupo, por lo cual les pedimos que estén atentos hacia el final para que quienes tengan los permisos puedan encender su cámara y salir en la fotografía. Si tienen alguna pregunta para los panelistas que hoy nos acompañan, les pedimos que escriban la pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Acá abajo en Zoom hay una sección específica para esto. Entonces, por favor, indiquen a quién va dirigida la pregunta y pónganla en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos interpretación simultánea. Ahora pondré este mensaje en inglés también en el chat para las personas que se conectan desde Europa. Si ustedes necesitan la interpretación, acá abajo ya tenemos abierto el canal de interpretación en inglés. Tienen que dar clic en el botón de interpretación y elegir el canal de audio de su preferencia. En cuanto al foro, como les he comentado, este es el sexto de 8 webinars que tenemos preparados. Todavía la semana próxima tendremos otros 2, que son de acceso gratuito, previo registro en la página economiadigitalumx.com. Todavía pueden registrarse para los webinars de la próxima semana. Si les interesa, les invitamos a visitar la página. Además, del 31 de enero al 10 de febrero de 2022, tendremos sesiones virtuales de negocios entre entidades, empresarios, autoridades mexicanas y europeas. Esto lo vamos a hacer a través de una plataforma virtual que les presentaremos la próxima semana para que ustedes creen un perfil en un marketplace y puedan ver los perfiles de otras empresas, solicitar citas y confirmarlas, agendarlas para crear proyectos de colaboración, proyectos de negocios o algún intercambio de experiencias. Bueno, sin más preámbulo, ahora mismo me permito presentar a Miguel Guajardo, que será nuestro moderador del día de hoy. Miguel, por favor, si pudieras presentarte, presentar el tema y a continuación, pues, seguir con la dinámica del webinar. Te agradecemos mucho tu colaboración y pues mucha suerte. Gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Buen día para quienes están en México, buena tarde para quienes están conectados desde Europa. Bienvenidos a este webinar sobre gobierno electrónico. Este es el sexto webinar del Foro de Economía Digital, en el que se han presentado interesantes debates e ideas sobre cómo nuevas tecnologías digitales están transformando a las economías, a las sociedades y, por supuesto, también están modificando el funcionamiento de los gobiernos en todo el mundo. En primer lugar, me permito presentarme muy brevemente. Mi nombre es Miguel Guajardo. Yo estudié economía en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Monterrey. Posteriormente hice mi maestría en política pública y también el doctorado en política pública en el CIDE, que es un centro público de investigación mexicano. Actualmente soy profesor investigador en esta institución
y mis líneas de investigación son políticas públicas para la innovación tecnológica, plataformas digitales de múltiple contacto y desempleo tecnológico y oportunidades de las nuevas tecnologías. A continuación voy a presentar a cada uno de nuestros y nuestras panelistas. Hoy tenemos tres panelistas de lujo para este webinar. Voy a ir presentando a cada una y cada uno de ellos de manera muy breve y les voy a pedir que tomen 4 o 5 minutos para presentarse de forma un poco más amplia y platicarnos un poco más sobre el trabajo que desarrollan. En primer lugar, me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Saeed Savage, quien es profesora en la Northeastern University en el Corey College of Computer Science, donde dirige el Northeastern Civic AI Lab. La doctora Saeed tiene una ingeniería en computación en la UNAM, así como una maestría y un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de California, Santa Bárbara. Muy buenos días, doctora. Le pedimos que nos comparta una síntesis de su experiencia, así como del trabajo que realiza. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí. Muchas gracias al gobierno de Guanajuato por la invitación de poder estar aquí con ustedes y poder presentar. Ahorita empecé a compartir la pantalla y voy a presentar brevemente un poco sobre el tipo de investigación que yo hago y especialmente cómo podemos utilizar inteligencia artificial para el gobierno. Ahorita estoy en Northeastern University y también colaboro con la Universidad Nacional Autónoma de México. Por un lado, he creado y recibido diversos premios por la investigación que he hecho sobre esta área. Y básicamente, en lo que yo me he concentrado es en crear colaboraciones entre gobierno y las universidades, así como también industria privada, para poder diseñar mejor tecnología con la cual podamos cubrir los intereses y las metas de los diferentes actores, gobiernos, ciudadanos, ONGs e industria privada. He creado, por ejemplo, por un lado, asistentes virtuales inteligentes que pueden ayudar a los trabajadores de gobierno a hacer las tareas que tenían ellos planeados, tareas aburridas, tareas muy monótonas. También he estado ayudando a la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México para crear inteligencia artificial con la cual pueden visualizar mejor a víctimas de violencia doméstica y darle seguimiento a lo que ellas están haciendo. Asimismo, he colaborado también con la Presidencia de México para crear infraestructura computacional con lo cual podemos empoderar a más actores a poder crear tecnología novedosa, porque una gran barrera muchas veces es simplemente el acceso a la tecnología. Y de hecho, esto también lo hemos estado explorando con actores de la Unión Europea, pensando en crear infraestructura entre los países de Europa y también México para poder estudiar, por ejemplo, en este caso, la desinformación. Y estoy muy emocionada de estar aquí. También colaboro con diversas ONGs también para ver cómo podemos colaborar, como es la OEA. Y muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí. Estoy emocionada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Saeed. Un gusto tenerte. Ahora me permito presentar a Daniela Rojas Arroyo, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores de la Universidad de las Américas en Puebla, quien además realizó un intercambio académico en Sciences Po en Francia. Daniela tiene una experiencia importante en el estudio e implementación de iniciativas que vinculan a las nuevas tecnologías digitales con la sociedad y el medio ambiente en la organización C-Minds. Muy buenos días. Adelante, Daniela. Muchísimas gracias, Miguel, por la introducción. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a este primer foro de economía digital entre la Unión Europea y México. Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando, o muy buenas tardes, depende de dónde estén. Y es un honor ser parte de este sexto webinar sobre e-government. Y pues igual muchas gracias a la delegación de la Unión Europea en México y al gobierno de Guanajuato por esta invitación. Mi nombre es Daniela Rojas, soy coordinadora de proyectos en el Eon Resilience Lab de C-Minds
que es una empresa de impacto liderada por mujeres que impulsa el desarrollo y despliegue responsable de tecnologías de frontera para el beneficio de América Latina. Específicamente, el Ion Resilience Lab, el área comprometida con preparar a individuos para el futuro. Un futuro que además está moldeado por estos cambios acelerados generados por las nuevas tecnologías. Desde el Ion Resilience Lab, creemos que la tecnología puede y debe utilizarse como una fuerza para el bien. Por lo tanto, para alcanzar este potencial, se debe de desarrollar y aplicar y utilizar de forma responsable y ética. Para eso, trabajamos de la mano junto con instituciones públicas, Big Techs, el sector privado, sociedad civil, academia, en la adquisición de nuevas capacidades y en la co-creación de estrategias para enfrentar los desafíos que consigo las tecnologías como la inteligencia artificial. Durante pues, mi experiencia en C-Minds, yo he liderado proyectos junto con la Embajada Británica sobre el uso de IA para acelerar la recuperación económica post-COVID. De hecho, la doctora Said también nos ha apoyado en este tipo de proyectos. También junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible, hemos trabajado con proyectos sobre inclusión digital y actualmente también traemos un proyecto de fortalecimiento de capacidades para gobiernos en materia de inteligencia artificial. Además, junto con Facebook, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, el INAI, hicimos un programa con metodología de gobernanza experimental enfocado en transparencia y explicabilidad de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pues esa es mi breve introducción. Será un gusto platicar con los panelistas sobre este tema importantísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, Daniela. Bienvenida. Quisiera presentar ahora al maestro Cristóbal Guzmán López. Él es un profesional con más de 30 años de experiencia en el campo de las tecnologías de información y comunicación y de la transformación digital en la administración pública española y en otras naciones europeas. Ha sido líder de proyectos en Polonia, Bulgaria, Turquía, y tiene una maestría en ingeniería en telecomunicaciones. Adelante, Cristóbal, bienvenido. Muy amable, Miguel, por tus palabras, y buenos días o tardes a todos, independientemente de donde estén ubicados. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del primer foro Unión Europea-México de Economía Digital, con la oportunidad que me brindan de participar en este webinar sobre administración digital. Les felicito también por todo su programa de eventos, porque creo que es muy buena iniciativa que nos permite compartir experiencia y conocimientos que puedan beneficiar a la transformación digital de nuestras sociedades. Mi nombre es Cristóbal Guzmán y después de trabajar muchos años en el ámbito de las nuevas tecnologías en la administración española, actualmente trabajo en Kiev en un programa de apoyo de la Unión Europea a la administración y economía digital en Ucrania, permitiendo un mayor acercamiento de este país al mercado único digital de la Unión Europea. Este programa tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la seguridad de la prestación de los servicios públicos digitales y su acceso a ciudadanos y las empresas de Ucrania. El programa consta de un total de 6 componentes, ejecutándose a través de 2 proyectos distintos, pero estrechamente coordinados, los cuales son liderados por 2 entidades internacionales de reconocida experiencia en cooperación. Por un lado, la Fundación Pública Española FIAP, donde trabajo como director del proyecto, y por otro lado, la Academia de Gobernanza Digital EGA de Estonia. FIAP se encarga de implementar un proyecto compuesto de 3 componentes. El primero dedicado al fortalecimiento institucional, impulsando la gobernanza electrónica, los programas de formación, el desarrollo de un marco jurídico y el fomento de capacidades, capacity building, que permita la toma de decisiones de los responsables públicos en nuevos entornos. Asimismo, desde la FIAP nos encargamos del componente de comunicación y concienciación ciudadana, que incluye actividades de divulgación de los nuevos servicios públicos digitales
así como la participación y la alfabetización digital de los ciudadanos, permitiendo el acceso a sus derechos digitales y la ampliación de sus oportunidades. Consideramos que los servicios públicos digitales deben ser abiertos y accesibles a todos los grupos sociales, posibilitando un mayor conocimiento y confianza en la administración pública, implicando a los ciudadanos en las decisiones de política pública. Y por último, la FIAP implementa el componente de protección de datos de carácter personal, fomentando la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos digitales. Consideramos que los ciudadanos deben tener control e información sobre los datos que recopila el gobierno y quién ha accedido a ellos. Para concluir, quería asimismo informar que la Academia de Gobernanza Digital EGA de Estonia lleva a cabo su proyecto con otros tres componentes orientados: uno a la creación de nuevas infraestructuras digitales, otro a la prestación de nuevos servicios públicos digitales y un tercero a los aspectos de ciberseguridad en la administración digital. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes y a su disposición. Muchísimas gracias, Cristóbal. Nuevamente bienvenido. Vamos ahora a iniciar con la etapa en la que se abre un poco más la discusión y el debate de nuestros panelistas. Yo voy a lanzar algunas preguntas específicas para algunos panelistas. Vamos a ir escuchando sus presentaciones. Recuerden que en cualquier momento pueden realizar preguntas, observaciones o plantear dudas en específicamente el espacio para preguntas y respuestas que aparece en la barra de herramientas. Son bienvenidos a presentarlas. Quisiera en primer lugar preguntarle a Daniela su opinión con la experiencia que tiene sobre, ¿cuáles son las oportunidades de manera muy concreta y con casos prácticos, las oportunidades que nos plantean algunas de las tecnologías digitales emergentes, ¿no?, para los gobiernos, para su funcionamiento, para su interacción con la sociedad, también los riesgos o desafíos que estas tecnologías traen consigo mismas? Y por supuesto, estas oportunidades y estos riesgos dependen en buena medida del entorno en el que se desplieguen y del conjunto de políticas públicas y de regulación que existan para poder potenciar y maximizar los beneficios y mitigar los riesgos. Entonces, me gustaría escuchar cuál es, en tu opinión, ese conjunto de potenciales beneficios y riesgos y qué tendríamos que hacer como sociedad, como gobierno, para poder potenciar unos y mitigar los otros. Adelante, Daniela. Buenísimo, está muy buena la pregunta. Empezaré con las oportunidades y pues lo que hacen este tipo de tecnologías es poder diagnosticar y satisfacer necesidades latentes, económicas y sociales con el mejor uso de tiempo y recursos, ¿no? Entonces la tecnología debe de verse como un medio y no como un fin, y estas ayudan a la toma de decisiones, ¿no? Entonces podemos ver sus usos en diferentes áreas, por ejemplo, para mejorar las operaciones burocráticas, para la prevención de desastres naturales, movilidad, educación, salud. Y me gustaría pues dar un ejemplo. Hay una iniciativa que se llama FairLAC, que es una alianza liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo entre el sector público y privado, la sociedad civil y la academia, para la promoción del uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Entonces, uno de los UBS están aquí en Jalisco, donde junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Salud, el Gobierno de Jalisco, CIMAINS y el TEC de Monterrey, crearon un sistema de retinopatía diabética, que es un apoyo en el diagnóstico de esta enfermedad, que es la causa número uno de ceguera no reversible en México. Y que si es detectada a tiempo, pues puede evitar esa degeneración del nervio. Entonces, se utiliza inteligencia artificial para, como apoyo al diagnóstico del médico a través de un análisis de imagen. Entonces, ese es como un buen caso de uso de cómo se puede utilizar la tecnología para justamente satisfacer necesidades públicas. Sin embargo, pues sí existen sus riesgos, ¿no?
Y sobre todo, los riesgos están vinculados con sistemas que no, pues no siguen los principios éticos y de uso responsable, ¿no? Entonces, si no siguen este tipo de principios, tienes sistemas que están sesgados, que pueden tener un impacto negativo en los derechos y libertades de las personas. Entonces, tienes muchísimos casos de estas grandes empresas, y no solo de grandes empresas, sino también de gobiernos, que por no tener sistemas alineados a este tipo de principios y no utilizar sus sistemas de forma responsable, pues han afectado de alguna forma a ciertos individuos o ciertos sectores poblacionales. Esto ha conllevado que desde hace unos años ha estado en el centro del debate internacional, y no tanto de gobierno como de instituciones reguladoras, el uso ético y responsable de tecnología, sobre todo de inteligencia artificial. Pero es verdad que pues, hay una falta de regulación. Sí tienes el GDPR en la Unión Europea, y también ahorita tienes el AI Act, que es el primer marco jurídico enfocado en inteligencia artificial, que está centrado justamente como a sus usos y los posibles riesgos que pueden tener este tipo de sistemas. Pero son únicamente como unos marcos que están enfocados en estas regiones, y falta que otras regiones pues, se involucren dentro de este debate, ¿no? Y además, también se tienen que implementar herramientas dinámicas que se adapten a este constante cambio en las tecnologías. Porque actualmente, pues, este tipo de marcos pues se pueden tardar años hasta meses en promulgarse y requieren pues una amplia revisión, comentarios públicos, y una vez que ya se hacen, se mantienen rígidos. Entonces se necesitan también herramientas que puedan estar en constante cambio, que estén alineados pues igual a esta evolución de la tecnología. Excelente. Muchísimas gracias, Daniela. En el mismo sentido, quisiera preguntar a Cristóbal su experiencia muy práctica y específica en la estrategia de digitalización que está coordinando, en este caso en Ucrania, pero que ha tenido la oportunidad de coordinar también en España y en otros países. Este es un caso muy práctico y específico de una estrategia en la que el uso de nuevas tecnologías busca obtener ciertos beneficios. Pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en la implementación de la estrategia? ¿Y cuáles han sido las acciones o políticas complementarias que te han permitido o que han permitido que finalmente se obtengan los resultados esperados en ella? Adelante, Cristóbal. Tienes tu micrófono apagado. Sí, si me permite, Miguel, le quería hacer una pequeña intervención centrando en lo que la Unión Europea está ahora trabajando. Con la brújula de la administración digital que acaba de salir de la Comisión Europea, se propone poner al ciudadano como el centro de toda la política de administración digital de la Unión Europea y de los Estados miembros. Considero que el ciudadano es el principal objetivo y el principal destinatario de todos los servicios que desde la administración pública podemos permitir. Entonces tenemos que hacer frente a ese gran desafío que es que el ciudadano sea el responsable y el principal beneficiario de todo lo que llevamos a cabo. En este caso tenemos que trabajar más y mejor, en tener mejores servicios públicos digitales que sean más accesibles, porque realmente hay muchos servicios públicos digitales que por problemas de prestación, problemas tradicionales, no son tan accesibles como si un ciudadano quisiera acceder a una plataforma digital de compra o cualquier otra plataforma comercial. Ahí tenemos que hacer muchos esfuerzos para que, por ejemplo, el smartphone, el móvil, sea el celular, sea uno de los principales accesos del ciudadano a sus servicios públicos digitales. Es importante hacer frente a cualquier desafío territorial, social o económico para que nadie se quede atrás. Todos somos beneficiarios, todos tenemos que ser beneficiarios y partícipes de este gran avance que es la administración digital para todos los ciudadanos y todas las empresas.
Hay que también velar por la protección de los derechos digitales. Protección de datos de carácter personal es uno de los más relevantes, los derechos digitales que tenemos nosotros, los ciudadanos, en el mundo digital. Tenemos que estar protegidos de ataques y delitos cibernéticos, muy importante esa labor de protección que tienen que prestar las empresas y las administraciones. Y, por supuesto, tenemos que tener los ciudadanos conciencia de lo que suponen los servicios públicos y tenemos que empoderar a los ciudadanos para que ellos sean los que decidan sobre los servicios que quieren, que necesitan para su día a día, para su trabajo, para sus relaciones con la administración pública. Ese derecho en España ya lo hicimos en el año 2007 con la Ley 11 de Acceso Electrónico de Ciudadanos. Tenemos que generalizarlo para todos los países, que los ciudadanos puedan relacionarse con la administración por vía electrónica. Desde el punto de vista de la administración pública, los principales desafíos es tener una gobernanza electrónica ya reglada, como es el procedimiento administrativo, que se tenga en cuenta todas las interrelaciones entre administraciones públicas y con ciudadanos por vía electrónica. Para ello se necesita una legislación adecuada y actualizada a los tiempos. Tenemos que fomentar las capacidades, el capacity building, que he hablado anteriormente, es importante para empoderar y para poder tomar decisiones en nuestro nuevo contexto tan complejo. Y tenemos que hacer los programas de formación adecuada para que todo el mundo, todos los funcionarios públicos puedan trabajar con las herramientas más avanzadas. Punto de vista técnico, para mí lo principal desafío es la introducción de las nuevas tecnologías que están ya en el mercado privado, cuáles son los computers, la inteligencia artificial, todos los servicios que permitan identificación digital, tener un servicio público de confianza. También tenemos que facilitar la interoperabilidad de servicios. En la Unión Europea estamos compuestos por 26 Estados miembros y tenemos que facilitar que un ciudadano que esté en un país de la Unión Europea pueda relacionarse con otras administraciones de otro país de forma rápida y fluida, y en eso consiste el mercado único digital, facilitar la interrelación de las relaciones vía electrónica de los ciudadanos y empresas. Y también, desde el punto de vista técnico, tenemos que hacer posible que haya un esquema nacional de seguridad y de interoperabilidad para que todas las administraciones, independientemente de que sea a nivel estatal, a nivel regional o a nivel local, puede interrelacionarse y las relaciones sean fluidas para prestar, como he dicho al principio, un mejor servicio a los ciudadanos y empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante tu experiencia y lo que nos compartes sobre los desafíos y las condiciones que tienen que estar presentes para que una estrategia de este tipo funcione. Me gustaría ahora preguntarle a la doctora Saif su opinión, dado su experiencia en temas de inteligencia artificial, sobre el funcionamiento en particular de los algoritmos cuando en ocasiones, digamos que traen decisiones implícitas y criterios valorativos de decisión. Y bueno, en un país o en países democráticos donde las decisiones públicas tienen que ser producto de la deliberación y tienen que ser sujetas de escrutinio y de transparencia, ¿cómo podemos lidiar con las dos cuestiones? Es decir, ¿cómo conciliar la utilización de estos mecanismos con los principios de deliberación y de transparencia que deben estar presentes en toda democracia? Además, me encantaría si nos puede, dado su experiencia, platicar algunos ejemplos prácticos de aplicaciones de inteligencia artificial en los que ha participado. Gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos primero con, y excelente pregunta, bastante interesante y ahorita es justo un tema que se está debatiendo mucho. Vamos por la primera parte de la pregunta sobre cómo podemos facilitar inteligencia artificial, por ejemplo, que esté usada dentro de los gobiernos y que facilite esos procesos democráticos y de entendimiento. Algo que es muy importante para todos ahorita comprender es que hay varios modos que no se facilitan. Uno de los más populares es el deep learning, que utiliza redes neuronales. Y el problema es que este tipo de modelos, tú metes una entrada al sistema que tiene el deep learning por detrás y de pronto vas a tener, por ejemplo, una salida. El problema es de que es muy difícil saber exactamente qué fue lo que pasó dentro de la red neuronal, de cómo eligió el resultado final.
Entonces, eso hace que, por ejemplo, cuando estás implementando este tipo de inteligencia artificial dentro del gobierno, se vuelve difícil que tú le puedas explicar al ciudadano exactamente por qué pasó X o Y cosa. Por ejemplo, a lo mejor estás escogiendo este tipo de sistema para elegir qué ciudadanos van a tener acceso a ciertas, van a lo mejor ser elegidos para recibir cierto apoyo del gobierno con base a sus condiciones sociales que tienen. El problema es que tal vez la inteligencia artificial sí te está regresando más o menos adecuadas categorizaciones de qué ciudadanos deberían de recibir qué tratamientos y cuáles no. El problema es que tú, para poderle explicar al ciudadano qué es lo que está pasando, se vuelve muy complicado. Se vuelve complicado, por un lado, porque el modelo de la inteligencia artificial que estás utilizando no facilita que lo puedas explicar, e incluso para expertos es difícil entender qué fue exactamente lo que pasó, qué variables se consideraron más que otras. Y por otro lado, hay un tema de habilidades digitales, en donde tal vez el ciudadano ni siquiera entiende, por ejemplo, qué es una red neuronal y cómo esta red neuronal está afectando las decisiones que yo estoy tomando o los apoyos del gobierno que yo voy a estar recibiendo. Entonces, y también por otro lado, algo que ha estado surgiendo son interfaces transparentes con las cuales puedes explicar mejor la inteligencia artificial. El problema también es que estas interfaces muchas veces hacen abstracciones de cómo está funcionando la inteligencia artificial. Y el problema de estas abstracciones es que, ok, te lo puedo presentar más simple, pero en realidad no te estoy presentando el modelo, cómo funciona. Y entonces se vuelve un tema controversial porque ya no te estoy mostrando la realidad de cómo está funcionando el algoritmo. Pero a lo mejor me sirve para que los ciudadanos tengan más confianza de la tecnología. Entonces, cuando estamos creando inteligencia artificial, es muy importante poder entender estas dinámicas, por qué son problemáticas, y empezar a pensar en posibles soluciones. Una es con visualización de datos, otra es ayudando a que los ciudadanos desarrollen habilidades digitales. Y justamente creo que es en parte lo que está haciendo justo ahorita el gobierno de Guanajuato, lo cual me parece fabuloso, que es vamos a educar más a las personas sobre estos temas de inteligencia artificial en el gobierno y empiezas a hacer un proceso de evangelización para que más ciudadanos entiendan el proceso y puedan participar. Gracias. Muchas gracias, Saib. Muy, muy interesante lo que es esto que comentas sobre habilidades digitales, ¿no? Y cómo finalmente el ciudadano va a tener que empezar a interactuar mucho más con estas tecnologías a medida que los gobiernos las adopten como parte de sus actividades cotidianas. Pero sabemos que esto es un proceso que puede tomar tiempo, ¿no? Y que probablemente también hay temas relacionados con la educación formal, con brechas generacionales, con brechas digitales, con brechas socioeconómicas. Entonces, habrá quienes muy rápido, ¿no?, puedan entender y meterse a estudiar y a entender los fundamentos de los algoritmos. Habrá quienes definitivamente les va a tomar un poco de más tiempo y habrá quienes no lo harán. ¿Qué implicaciones tiene tener ciudadanos de todo tipo, ¿no? Tener ciudadanos mucho más especializados y conocedores, otros medianamente informados y probablemente una gran cantidad de ciudadanos que no comprendan en lo absoluto el funcionamiento de los algoritmos, por ejemplo? ¿Genera condiciones de inequidad para en su interacción con los gobiernos? ¿Les ponen situaciones desventajosas respecto a otros? ¿Pueden en este sentido las nuevas tecnologías ser regresivas, es decir, fomentar la desigualdad? Y ante este gran desafío, quisiera que nos dijeran si conocen experiencias o iniciativas que se hayan desarrollado para enfrentar este problema, ¿no?, de las brechas digitales de los ciudadanos frente a las nuevas tecnologías. No sé si aquí abro el micrófono para quien quisiera intervenir. Nosotros desde la UNAM hemos estado desarrollando interfaces con la cual estamos ayudando a los trabajadores de zonas rurales a que puedan aprender a desarrollar sus habilidades digitales para que puedan acceder a nuevos trabajos.
Aquí algo que nos ha servido es justamente tomarnos el tiempo de entender las diferentes necesidades digitales que tienen y son totalmente heterogéneas, como bien mencionas, Miguel. Tenemos personas, por ejemplo, que ya están desarrollando sus páginas web y las están usando para crear sus negocios. Y también tenemos otras personas, otros trabajadores, por ejemplo, que usar el copy-paste de la computadora es magia para ellos. Entonces, son habilidades digitales muy diferentes. Y algo que nos está sirviendo es crear espacios con los cuales los ciudadanos en zonas rurales pueden acceder a la tecnología de un modo casual y ellos en su tiempo libre empezar a explorarla como les guste. Entonces nos hemos unido con bibliotecas públicas, hemos puesto escritorios de tecnología afuera de, o sea, como en las plazas de los pueblos en zonas rurales, y dejamos a que los ciudadanos se acerquen a nosotros y así ellos poco a poco empiecen a explorar la tecnología. Creo que es realmente darse el tiempo de conocer sus necesidades y darse el tiempo de que ellos puedan empezar a desarrollar sus habilidades poco a poco. Y aquí después estamos utilizando esta retroalimentación para diseñar nuevas tecnologías que puedan empoderarlos a ellos. Y creo que aquí es verlo más como una oportunidad. Tienes la oportunidad de innovar en la nueva tecnología que estás construyendo. Justamente me gustaría como añadir a lo que dijo Zay. También desde CMINDS hemos impulsado proyectos con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la cooperación alemana para la inclusión digital, ¿no? Entonces, creo que algo clave es que debe de estar involucrado el gobierno en los diferentes niveles, ¿no? Tienes tal vez a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienes a la Secretaría de Economía, tienes gobiernos como el de Nuevo León, el de Guanajuato, el de Jalisco, que están interesados en implementar, por ejemplo, inteligencia artificial desde el sector público. Pero sí es verdad que hay una brecha, no solo entre estados. Por ejemplo, en la ciudad con los usuarios de Internet están por encima del 80%, mientras que Chiapas está en el 46%, ¿no? Y no solo eso, también tienes una brecha de género, porque en 2020 el 86.1 millones de personas conectadas a Internet, el 43.3% eran mujeres, ¿no? Y además, normalmente los hombres son los que están involucrados y se meten a carreras relacionadas con las de STEM, porque todavía sigue habiendo estos estereotipos de género donde las mujeres deben de hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces nosotros, a través de estas iniciativas, lo que hemos hecho es saber cómo está el estado de arte en temas de las brechas que existen generacionales también, sobre los migrantes, entre estados, y pues de ahí crear recomendaciones de política pública que puedan romper estas brechas que existen, ¿no? Porque sí es verdad que la reducción de desigualdad se basa en la igualdad de acceso a servicios y recursos, incluyendo la tecnología. Excelente, gracias. Claro, claro que sí. Daniela, creo que hay un desafío importante, ¿no? Por el acceso desigual por parte de la ciudadanía, pero también, como lo comentabas, incluso existe una brecha de capacidades y de acceso por parte de los gobiernos, ¿no? Y aquí me gustaría aprovechar la experiencia de Cristóbal, que ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de gobiernos, para que nos cuente qué tiene que hacer un diseñador o implementador de políticas cuando lleva una estrategia que fue pensada y tal vez diseñada en un contexto nacional a implementarla en otro contexto, tal vez con características y capacidades diferentes. Y aprovecho para sumar una pregunta de la audiencia que te hacen, y es: seguramente enfrentaste resistencias al cambio por parte de las burocracias, de los administradores públicos, ¿no? Que están acostumbrados a realizar sus tareas de cierta forma. Y bueno, la incorporación de tecnologías necesariamente implica el cambio de procedimientos, de mecánicas de trabajo.
¿cómo enfrentaste esta resistencia, ¿no? Esas serían las dos preguntas para ti, Cristóbal. Bueno, la primera pregunta sobre mi experiencia en otros países, pues ha sido durante los últimos 20 años y como todo ha cambiado mucho. Tenemos siempre la ventaja de los que trabajamos para la Unión Europea, que la Unión Europea tiene un acervo jurídico único para todos los Estados miembros. Todos los países que solicitan la adhesión a la Unión Europea, pues tienen que adaptarse a ese acervo jurídico que tiene la Unión Europea en el ámbito de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas, en el ámbito de la administración digital, en muchos ámbitos. Entonces, nuestra función siempre ha sido intentar ayudar a compartir con estas otras administraciones de Polonia, Bulgaria, Turquía, en este caso Ucrania, la experiencia española. Nosotros fuimos un país que en el año 2000, en el año 1986, formamos parte de la Unión Europea. Nos costó entrar en la Unión Europea, nos ha costado mantenernos, entrar en el euro, nos ha costado muchos esfuerzos. Hemos ido adaptando nuestra acervo jurídico español, acervo jurídico comunitario, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de regular los mercados, hemos liberalizado en mucho grado. Realmente es un proceso que está trabajado y que está ya muy claro cuál es el objetivo. Entonces, pues, la colaboración con nuestras administraciones siempre es muy fácil porque el interés por entrar y por formar parte del mercado único europeo pues facilita esta labor, ¿no? En cuanto a resistencia a un cambio, pues realmente hay mucha resistencia y hay mucha rémora a cambiar la forma de trabajar. Entonces, pues hay que ir a un trabajo permanente y sistemático en todos los ámbitos, en el ámbito del personal de servicios de las administraciones públicas, en el ámbito de dotar de todos los recursos necesarios para que ello se lleve a cabo. Y realmente, con persistencia y con muchos esfuerzos y mucha inversión económica, hace falta mucha inversión en todo el cambio y los desarrollos nuevos de informáticos necesarios, pues se puede conseguir un cierto nivel. De hecho, España, pues estamos en el ámbito de administración electrónica en el punto país número 8 de los 26 Estados miembros. Hemos conseguido mucho, hace mucho esfuerzo, estar situado en el primer tercio de países en este ámbito, ¿no? Líderes. Sí que quería hacer la mención, pues que por desgracia la pandemia nos ha tenido a todos en casa durante mucho tiempo y hemos tenido que utilizar medios electrónicos para relacionarnos con la administración y con nuestro trabajo y con otras personas. Y todo ese esfuerzo, ahí te quiero decir, porque en el caso de España, todo ese esfuerzo que hemos hecho a la hora de implementar la administración electrónica en las administraciones públicas, la interoperabilidad que tenemos, sobre todo la parte desarrollo de nuevas redes, de infraestructura de telecomunicaciones, ha sido fundamental para que los españoles, durante esta época tan difícil, hemos podido seguir trabajando desde casa con una cierta fluidez y hemos conseguido pues, mantener la economía y la prestación de los servicios públicos, digamos, con un cierto nivel. Eso es un éxito que se debe al esfuerzo previo que se ha hecho para poder tener un cierto nivel y grado de desarrollo en este sentido. Invito a los demás países, por supuesto, a que colaboren, que se hagan esfuerzo en este sentido, porque yo creo que al final el beneficiario, que es el ciudadano y las empresas, saldrá muy recompensado los esfuerzos que de las administraciones públicas podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Quisiera preguntarle a doctora Saib si nos puede comentar un caso práctico de los que presentó en su intervención inicial para la audiencia que no somos expertos por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, un caso muy específico de cómo pueden materializarse beneficios a partir de la utilización de esta tecnología. Y otra pregunta que nos ponen desde la audiencia es, en su opinión, ¿en qué nivel de rezago estamos en México en el uso de inteligencia artificial a nivel global? Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ahorita empecé a compartir mi pantalla para compartir un poco sobre las investigaciones que hemos hecho. Me gustaría presentar rápidamente dos proyectos que creo que pueden ser interesantes para las personas. Por un lado, vamos a presentarles sobre estos asistentes virtuales inteligentes. Estos asistentes virtuales se están ahorita desarrollando con la Secretaría de Relaciones Exteriores
Y lo que buscan hacer es, hay muchas tareas que para el trabajador de gobierno pueden ser repetitivas cuando ellos están dando servicios a los ciudadanos. Y lo que nosotros nos concentramos en hacer fue diseñar inteligencia artificial que permitiera al trabajador de gobierno poder delegarle al asistente virtual inteligente las tareas que para él son tediosas, son repetitivas, para que así el trabajador humano se concentre en las tareas que son que requieren más de su atención humana, una reflexión más crítica. Por ejemplo, a lo mejor al empleado de gobierno le llegan muchas solicitudes sobre, oye, ¿a qué hora abre el consulado? Oye, quiero agendar una cita para mi pasaporte. Todo eso a lo mejor son pasos muy repetitivos que en donde el trabajador del gobierno realmente pues es un poco monótono la tarea que tiene que hacer. Pero, por ejemplo, tal vez también le llegan casos más complicados al trabajador de gobierno, como es, oye, ¿sabes qué? Me acabo de divorciar, no tengo los papeles de mi hijo para poder registrar el pasaporte, pero necesitamos viajar, bla, bla, bla. ¿Es posible que sí pueda sacar el pasaporte? Ahí a lo mejor ese caso requiere de una inteligencia humana que pueda analizar el caso a detalle y ayudar al ciudadano. Entonces, lo que nos concentramos en hacer fue diseñar inteligencia artificial que se concentrara en las tareas repetitivas, monótonas, como es a qué hora abren el consulado, y así el trabajador humano se puede concentrar en esas tareas y esas preguntas más complejas. Entonces, este es un caso en el cual no estamos desplazando a nadie de su trabajo, sino los estamos ayudando a que se concentren en tareas más complejas. Entonces, este es un buen modo en el cual puedes utilizar la inteligencia artificial. Otro modo es lo que estuvimos haciendo con la Secretaría de Mujeres. Algo a considerar es, aquí estamos combinando inteligencia artificial con visualización de datos. La visualización de datos ayuda a que al trabajador se pueda dar cuenta rápidamente, ok, a ver, ¿sabes qué? En esta zona de la Ciudad de México hay mucha violencia, voy a pensar en intervenciones que podríamos crear. Entonces, aquí combinando inteligencia artificial con visualización de datos, ayudamos a que el trabajador de gobierno pueda darse más cuenta rápidamente qué es lo que está pasando en la ciudad y pueda tomar decisiones sobre cómo va a dar seguimiento, qué tipo de intervenciones va a empezar a crear para las víctimas de violencia doméstica. Aquí la inteligencia artificial se concentra en aprender, por ejemplo, qué tipo de seguimiento es el más efectivo a partir de la gran cantidad masiva de datos que tienes, y se busca utilizar visualización de datos para que el trabajador de gobierno pueda procesar la información y pueda usarla para tomar mejores decisiones. Nota que aquí también algo importante es pensar en las habilidades digitales que va a tener el trabajador de gobierno. Buscamos que la interfaz, la visualización de datos, fuera sencilla, asumiendo que no necesariamente es un experto en estadística y análisis de datos el trabajador de gobierno, sino que se ha concentrado su carrera en justamente dar seguimiento a las víctimas de violencia doméstica. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Con respecto a la pregunta de qué tanto rezago tiene México, yo creo que más bien es, no es pensar, por ejemplo, a lo mejor negativamente en pensar, ah, México se está quedando atrás, sino en ver la oportunidad. Creo que mucha de la inteligencia artificial que se ha creado, se ha diseñado pensando en el primer mundo, por ejemplo, con las necesidades de Estados Unidos, Europa, y pensar, bueno, está perfecto que ya se ha avanzado bastante, a lo mejor para Europa, el tipo de inteligencia artificial que tenemos, pero tenemos una oportunidad de crear ahora inteligencia artificial, diseñar inteligencia artificial que esté más ad hoc al contexto latinoamericano. Entonces, más bien es verlo como, o sea, creo que es verlo como una oportunidad de redefinir cómo se ve esa inteligencia artificial, y también construyendo con lo que ya ha hecho, por ejemplo, los grandes avances que ya ha hecho Europa, pero colaborando creo que podemos ser muy fuertes. Gracias. Muchas gracias, Saif. Muy, muy interesantes los casos específicos y aplicados. Yo supongo que detrás hay un montón de trabajo que se desarrolló. Felicidades por ello. Tocaste un punto que me parece muy importante también, y es, me gustaría preguntarle a Daniela
su opinión sobre cuál va a ser el nuevo rol del administrador público o del funcionario público a medida que tenga que convivir cada vez más con algoritmos de inteligencia artificial en sus labores. Es decir, hay estudios que han empezado a documentar cómo a medida que la inteligencia artificial no solo la estrecha, sino la que empieza también a automatizar tareas no tan rutinarias, penetra, sí se empieza a generar en ocasiones un desplazamiento de empleos, ¿no? Digo, la productividad finalmente de las economías crece, y crece tanto que esos empleos se reabsorben en otros sectores ocasionalmente. Pero en tu opinión, Daniela, ¿qué va a ocurrir con los funcionarios públicos? ¿Cómo va a cambiar su entorno de trabajo en el futuro con la penetración de estas nuevas tecnologías? ¿Y qué tendrían que hacer los propios gobiernos y las áreas de reclutamiento para poder tener el capital humano necesario para este nuevo entorno? Excelente pregunta. Quiero empezar pues mi intervención diciendo que en realidad no existe un consenso general sobre el número de empleos que están en riesgo de automatización, pero pues sí coinciden los estudios en que justamente las ocupaciones que son más rutinarias y manuales tienen un mayor riesgo de automatizar, ¿no? Y pues algo importante que destacar es que justamente las mujeres son las más vulnerables de los riesgos que conlleva el futuro del trabajo, que en realidad ya es el presente, ya que nuestras labores por estos estereotipos que se siguen perpetuando están vinculados justamente a este tipo de tareas, ¿no? Administrativas, y no solo pues en las empresas, sino también al gobierno. Pero también es verdad que gracias a estas tecnologías se crearán más empleos vinculados justamente con el uso de estas tecnologías. La doctora Sai puede hablar más como de los obreros digitales que justamente se están creando a partir de este tipo de tecnologías. Pero pues es clave que haya una acción de habilidades digitales, tecnológicas y de información para el sector público, ¿no? Y que sean capacitaciones desde básicas, ¿no? Cómo accesar a estas herramientas. Pues ahorita que nosotros estamos tratando de fortalecer las capacitaciones, bueno, capacitar al gobierno en temas de inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta que pues sí hay instituciones que saben mucho al respecto, pero también hay otras que no saben ni qué es inteligencia artificial, que les tienen como cierto pues como miedo al cambio. Entonces, si se tienen estas capacitaciones y esta formación de habilidades, pues obviamente va a ser mucho más fácil hacer esta transición. Asimismo, dentro de los equipos se deben de incluir científicos de datos, analistas, especialistas en Big Data, que muchas veces pues hacen falta dentro de las instituciones públicas. Y pues yo creo que con el contexto de pandemia, algo que pasó es que hubo una mayor apertura a este tipo de tecnologías, ¿no? Claramente pues por la necesidad por parte del gobierno a la situación pandémica que requirió este distanciamiento social. Y pues, de hecho, en un estudio que nosotros hicimos dentro de CIMAES, lo que vimos es que los sectores que aprovecharon esta pandemia para acelerar su transformación digital fue justamente pues, educación, comunicación y gobierno, ¿no? Esos fueron como los principales que aprovecharon el contexto desde 2020 para esta transición digital. Sin embargo, también algo que hemos visto es que, por ejemplo, las actas digitales que se crearon fue como de yay, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer filas de 1,000 horas burocráticas para sacar tu acta de nacimiento, ya está digital. Pero algo que le pasó a una de las colegas que están en CIMAES, que fue mamá hace un año, y entonces sacó el acta digital, y después para otro trámite no se la aceptaron. Dijo, no, es que no cuenta. Entonces también hay un desfase dentro de las instituciones para pues aplicar este tipo de mientras. Entonces creo que todo va dirigido a que se tienen que formar este tipo de habilidades y conocimiento, porque hay una falta de conocimiento a nivel general sobre las tecnologías, sobre
inteligencia artificial, sobre el uso responsable de inteligencia artificial. Entonces, pues tiene que justamente el gobierno tomar un rol mucho más amplio sobre esto. Y pues, de hecho, también salió la estrategia digital hace unos meses, impulsada por, a nivel federal. Y esta estrategia está enfocada principalmente a infraestructura de conectividad a través de la Secretaría de Infraestructura, lo cual es entendible por lo que se enfrentó México durante el COVID, que hubieron, por ejemplo, gobiernos como Estonia que pudieron hacer esta transición digital de un día para otro, y México, pues sí, le tocó un poquito más trabajo. Pero como dice la doctora Saiz, tiene que verse como una oportunidad de que pues por ahí nos podemos ir, ¿no? Y si ya tuvimos esta transición, entonces no echarnos para atrás, sino seguir como pulsando, ¿no? Y pues creo que una de las, o sea, como de las fallas que tiene la estrategia digital es que pues no dicen bien cuáles son los actores que deberían de estar involucrados, o el puesto, las metas, o cómo se debería de llevar a cabo, pero por lo menos ya hay algo, ¿no? Y por ahí se debería de seguir el camino. Muchas gracias, Daniela. Coincido que es una oportunidad y hay que aprovechar el cambio tecnológico y extraer todos los beneficios posibles. Quisiera preguntarte, Cristóbal, desde tu visión y considerando tu experiencia pues, en España, ahora en Ucrania, ¿tú cómo has visualizado que ha cambiado el rol del funcionario público a partir de la llegada de nuevas tecnologías? Es decir, ¿ha sido para incremento de productividad? ¿Ha implicado un cambio en las habilidades o en las competencias que se demandan de los nuevos servidores públicos? ¿Cómo lo han enfrentado? Es decir, ¿qué impacto ha tenido esta penetración tecnológica en la dinámica de trabajo de los servidores públicos, en tu experiencia? Complicado hablar de ese tema porque ha habido muchos ámbitos, ¿no? Pero a mi juicio la transformación digital en las administraciones públicas lo que permite es que sea un funcionamiento más eficiente y más eficaz de las administraciones públicas. Digamos que la posibilidad de interrelacionar por vía electrónica entre distintos órganos, distintas entidades, distintas unidades que participan en un procedimiento, pues siempre facilita que mejora la eficacia y la eficiencia de todo el procedimiento. Realmente también es importante la adaptación al entorno digital. Esto no es un tema fácil porque tiene que venir de una regulación adecuada, tiene que venir de unas políticas de formación del funcionario público, tiene que venir de la adecuación de los ciudadanos a relacionarse y a las empresas a relacionarse con las administraciones por medios electrónicos, porque si no estamos todos participando de esta interrelación, esta interoperabilidad no funciona, tiene que ser todos a la vez. Realmente la adecuación ha sido lenta y progresiva. Cualquier ley de procedimiento administrativo pues, se ha tenido que tardar 2, 3, incluso 5 años en ponerla en vigor, porque nada es fácil. Y bueno, hemos visto, como he dicho antes, que con la pandemia todo el mundo ha visto que los medios electrónicos, la interoperabilidad, funciona y es una manera de poder trabajar. Ahora mismo en España, pues el gobierno está regulando la presencia física de los funcionarios de la administración. Posiblemente habrá alternancia de días que se trabaja en casa, home office, o que se trabaja en la oficina directamente, pero realmente yo creo que no va a alterar la calidad de los servicios públicos ni la eficiencia de los mismos. Yo creo que hemos conseguido en poco tiempo que todos los funcionarios, todos los ciudadanos y empresas estemos en el mismo sentido, trabajemos en el mismo sentido y posibilitar que esto funcione adecuadamente. Y yo espero y confío que en el futuro, con las nuevas tecnologías, os hablaba antes del cloud computing, de la inteligencia artificial, del big data, facilite mejor esta relación con los ciudadanos y sea mucho más eficiente. El big data se puede obtener un montón de información, se puede aplicar
a muchos de los procedimientos administrativos. Yo creo que ahí hay una mina que podemos explotar durante muchos años y a la vuelta de 10 años seguramente la administración pública se va a parecer poco a lo que hay actualmente en cuanto a funcionamiento y en cuanto a la eficiencia de la misma. Muchas gracias, Cristóbal. Ahora vamos a pedir a cada uno de los panelistas que nos dé un mensaje final con el conjunto de ideas que le queden en la mente después de esta discusión. Hemos tocado temas muy variados, realmente es una discusión y un debate que tendría que continuar muchísimo, con muchísima más amplitud, pero seguro que esto es el inicio, ¿no?, para tocar los temas importantes que después tendrán que seguirse discutiendo. Después de estos mensajes vamos a retomar una ronda de preguntas y respuestas que ahí hemos estado recibiendo de la audiencia. Entonces, Saif, si pudieras compartirnos un mensaje final de las ideas que consideres más relevantes. Hay mucha oportunidad de innovar en el tema de inteligencia artificial y gobierno, especialmente cuando estás pensando en cómo diseñas ahora tecnología inteligente que esté adaptada al contexto de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Saif. Daniela, si quisieras darnos tu mensaje final. Sí, pues justo, sí, hay muchas oportunidades, pero también pues existen muchos riesgos con la inteligencia artificial y por eso pues se tienen que crear políticas públicas que pues puedan combatir este tipo de riesgos. Y para eso se necesitan, uno, herramientas dinámicas que se adapten a este tipo de evolución constante. Dos, impulsar el acompañamiento intersectorial dentro pues de esta creación de políticas ligadas con este tipo de temáticas, donde también se involucre en la academia, el sector privado, la sociedad civil y obviamente el gobierno, para que cada uno desde su experiencia y conocimiento puedan aportar este tipo de políticas. Y pues además se conozcan las diferentes perspectivas y se puedan atacar las necesidades del ecosistema. Y tres, pues también se tiene que impulsa la demanda y la valorización de las prácticas vinculadas con el uso ético de este tipo de tecnologías, ¿no? Porque es un tema todavía emergente en la región, hay un escaso conocimiento en general de cómo operacionalizar los principios éticos de la inteligencia artificial. Entonces, pues hay mucha importancia también por agregado y puede ser un diferenciador estar alineado a este tipo de prácticas. Entonces se tienen que promover este tipo de conocimiento. Y esa sería mi intervención. Gracias, Daniela. Ahora, adelante, Cristóbal. Por mi parte, yo animaría a todas las administraciones públicas, locales o municipales, regionales o nacionales, a apoyar a la administración electrónica. La administración electrónica es la muestra que de la dedicación de los poderes públicos hacia los ciudadanos y las empresas. Creemos que es nuestro principal objetivo, son estos beneficiarios. Hay que hacer lo posible para que estos beneficiarios se aprovechen, se beneficien y sean conscientes de todo lo que supone la administración digital. Utilizar todos los recursos tecnológicos que están actualmente en el mercado para prestar mejores y eficientes servicios a los ciudadanos. Y también, por parte de las administraciones, de los poderes públicos, velar por todos los derechos públicos, derechos digitales de los ciudadanos y velar para que nadie se quede atrás en esta política de administración digital. Muchas gracias, Cristóbal. Pues tenemos varias preguntas. Voy a irlas planteando. Normalmente la misma audiencia está proponiendo que quien desee responderlas pues lo haga. Entonces, la primera es una pregunta muy, muy específica, es cómo identificar cuando un proceso gubernamental necesita la implementación de inteligencia artificial o una automatización más simple utilizando herramientas como Salesforce. No sé si alguien, doctora Saif. Sí, yo aquí lo que recomiendo mucho es utilizar un diseño centrado en el ser humano, en donde conviene, antes de diseñar cualquier cosa,
Haz entrevistas con tus usuarios, haz las encuestas para que entiendas a detalle cuáles son las necesidades que tienen y con base a eso ya empiezas a diseñar soluciones. Puede ser, por ejemplo, para el caso de la Secretaría de Mujeres, en donde estábamos creándoles interfaces. Decidimos que parte de la interfaz iba a ser un spreadsheet de Google. Tú dirías, oye, pues eso no es nada sofisticado, ¿por qué escogiste eso? Escogimos eso porque con las entrevistas que hicimos, descubrimos que era muy importante que utilizáramos las habilidades digitales que ya tenían estas trabajadoras de gobierno. ¿Cuáles eran estas habilidades digitales? Utilizar Excel. Entonces, nos montamos en los Excel que ya tenían y los modificamos para que ahora pudieran ver las visualizaciones de datos y tomar acción. Entonces, la solución creo que es en hacer entrevistas y entender a detalle a tus usuarios para que no les creas soluciones que no van a utilizar. Gracias. Muchas gracias, Saif. Otra pregunta también muy, muy interesante es, ¿qué tanto consideran que la tecnología se ha quedado atrás en el ámbito de la seguridad y ayuda para prevención de desastres, ya sea cuando los desastres están ocurriendo o cuando ya pasaron, ¿no?, en la etapa de reconstrucción? Esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? En el tema de desastres, por ejemplo, la incorporación de tecnología ha hecho la diferencia en las regiones sísmicas en muchas ocasiones, pero bueno, son desarrollos tecnológicos que se han implementado ya hace varios años. Y creo que esta pregunta es pertinente para saber si ahora, con esta nueva ola de tecnologías, hay algo más que podríamos hacer. Entonces, no sé si alguien de ustedes conozca casos o experiencias que puedan responder a nuestra audiencia. No tanto como en desastres naturales, pero ahorita se está implementando mucho inteligencia artificial para el cambio climático. Entonces, por ejemplo, para monitorear los ecosistemas, sobre todo, pues, acuarios, bien para, especies endémicas, no solo, de animales, sino también en plantas. Entonces, justo es un tema muy latente para poder combatir, pues, este gran problema que es el cambio climático. De hecho, en C-Minds va a haber un foro sobre IA y cambio climático en diciembre, el 5, y es por si se quieren inscribir, ahorita les paso el link, donde se van a hablar justamente sobre todo este tipo de temas. Entonces ahorita se los paso para que puedan inscribirse. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más de los panelistas quisiera comentar sobre el uso de la tecnología en seguridad o en situaciones de desastre, Cristóbal? Bueno, tecnología es importantísimo para la administración digital, en todo el tema de protección al ciudadano, para el tema de ciberseguridad. Todo es poco porque la ciberseguridad es súper importante para protegerle. En cuanto a desastre, pues nosotros tenemos ahora mismo un desastre continuo en la isla de La Palma, tenemos un volcán en plena erupción. Lleva ya más de un mes, casi dos meses de erupción. Y gracias a las nuevas tecnologías, todos los funcionarios que están ahí desplazados, pues saben muy bien cómo evoluciona todo el problema que ocasiona el volcán en erupción y están permanentemente informando a la población de las distintas situaciones, problemáticas de contaminación medioambiental, de transporte aéreo, y realmente la aplicación de las nuevas tecnologías en este campo es muy amplia. Aún queda mucho para hacer porque es un sector que en España no tenemos todavía muy desarrollado, pero realmente funciona el uso de la tecnología para que los ciudadanos y empresas sepan muy bien cómo hacer frente a este desastre. Muchas gracias, Cristóbal. Queremos recordarles que se ha publicado una liga para responder una encuesta de satisfacción en el chat. Entonces, para todos los que nos puedan apoyar respondiéndola, les agradecemos mucho. Y seguimos con algunas preguntas, una muy, muy particular. La pregunta es, como funcionario público nos dice, ¿tengo desventajas si no tengo habilidades, por ejemplo, en inteligencia artificial o en tecnologías digitales? Y la pregunta en particular es,
¿qué tipo de capacitación me recomiendan ustedes para poder actualizarme? Yo creo que ahí te conviene mucho tomar cursos básicos sobre, por ejemplo, inteligencia artificial y ética, o un curso también básico sobre programación. La razón por la cual recomiendo esto es que a lo mejor, por ejemplo, a tu oficina van a llegar personas que te quieren proponer ciertos proyectos. Conviene que sepas lo básico sobre la tecnología para que puedas tomar decisiones, te vuelves así ligeramente peligroso porque entiendes lo básico y con base a eso ya puedes empezar a tomar un poco de decisiones para que también no te timen y no también te subas al tren de vamos a meter tecnología a fuerzas y a lo mejor no tiene sentido meter tecnología y hasta puede ser peligroso. Entonces, yo en lo personal recomendaría meterse especialmente a un curso sobre ética e inteligencia artificial que te va a ayudar a navegar cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, incluso en gobierno a veces puede ser peligrosa y puede crear ciertos sesgos en la población. Y así vas a poder navegar mejor este espacio. Y yo creo que aquí es no tener miedo, simplemente tomarlo como una oportunidad. Y es algo en el que todos tenemos, que creo que es importante pensar que todos estamos en el mismo tren, todos nos estamos constantemente aprendiendo nuevos temas y actualizándonos. Y está bien, no, nadie nació siendo experto, con el tiempo nos podemos volver mejores. Gracias. Ahí me gustaría agregar que justamente también de SeaMinds nosotros creamos un curso enfocado para servidores públicos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es sobre la ética de IA y es para acercar el conocimiento pues, de forma consolidada y dirigible para funcionarios públicos, para que tengan un entendimiento más generalizado de esto, así como mejores prácticas, aprendizajes, ejercicios, prácticos, guía. Entonces, igual voy a poner el link porque creo que es una buena herramienta para que puedan acercarse a este tipo de temáticas. Pero creo que tocó un punto muy importante, Saif, que nosotros no es que todo mundo tenga inteligencia artificial, creo que ese no es el punto, sino justamente no saber si tienes una problemática y puedes utilizar este tipo de herramientas para satisfacer las necesidades, está bien. Pero de igual forma, pues esta es una buena herramienta, entonces ahorita se los voy a compartir. Por mi parte, es difícil orientar hacia qué cursos se pueden recibir en materia de transformación digital. Yo creo que me apunto también a la idea de que haya cursos básicos de habilidades digitales, en cuanto que sean necesarios conocimientos y uso habitual de todo tipo de dispositivos. Es muy importante los cursos que se pueden impartir para personal especializado que utilicen distintos desarrollos software, distintas aplicaciones, orientarle y sobre todo que haya personas que le den soporte técnico y de apoyo a todo el procedimiento de formación. Es muy importante también familiarizarse con todos los cursos que se dan a distancia por medios electrónicos. Por ejemplo, se puede utilizar cursos para el tema de aprendizaje de idiomas extranjeros, se pueden utilizar cursos para aprendizaje de conocimientos propios de la administración. Un curso básico que hay que dar y que todo el mundo tiene que recibir, no tanto como funcionario, que también, sino como ciudadano, los cursos de ciberseguridad. Ciberseguridad es básico para el uso diario de los dispositivos electrónicos. Desafortunadamente hay muchos ataques y todos los funcionarios tienen que ser partícipes y conocedores de cómo hacer frente a este tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Y muchas gracias, Daniela, que ya pusiste aquí en el chat la liga del curso, cómo hacer un uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público. Tenemos un par de preguntas más antes de terminar con esta ronda. Una es específica para la doctora Saif y es, ¿en los proyectos aplicados en inteligencia artificial existe algún indicador
sobre el ahorro de recursos para el ciudadano y para el gobierno? Sí, existen diferentes medidas y mediciones que puedes utilizar. Por ejemplo, una es a lo mejor cuántas horas de pronto ya le estás liberando al trabajador de gobierno con tu tecnología. Otra es a lo mejor cuántas peticiones pudo recibir el asistente virtual en comparación del humano, porque eso también te significa que le estás ahorrando ciertas horas al trabajador de gobierno, y después eso lo puedes transformar y medir en términos de dinero. Por ejemplo, a lo mejor le ahorraste al trabajador de gobierno 7 horas por el trabajo que le delegaste al asistente virtual. Eso, con base al salario que está recibiendo el trabajador de gobierno, se convierte en X o Y cantidad. Gracias. Muchas gracias, Saif. Y por último, tenemos otra pregunta, es para quien guste responder, y es: ¿cómo poder vincular el gobierno electrónico con una estrategia específica para una ciudad? Y nos dice, no el término Smart City, sino con una ciudadanía digitalizada más que una ciudad inteligente. Aquí no sé si alguno de los tres quiera comentar algo de aplicaciones específicas para gobiernos de ciudad. Creo que en el tema de ciudad es muy importante especialmente estar también pensando en el tema de la privacidad de los ciudadanos, porque, por ejemplo, se puede utilizar la inteligencia artificial en combinación con los sensores que tiene la ciudad, por ejemplo, fotos o video de los ciudadanos, para que de pronto el gobierno se vuelva un espía y esté vigilando atentamente lo que están haciendo los ciudadanos, y, por ejemplo, se pudiera usar esa tecnología para de pronto estar atacando a enemigos políticos. Y entonces creo que es muy importante cuestionarnos sobre qué tantos datos queremos darle al gobierno en el tema de Smart Cities, para qué aplicaciones no nos sentimos cómodos. Por ejemplo, en San Francisco, me parece, y Seattle, creo que crearon ciertas leyes en donde pusieron que el gobierno no pudiera acceder a ciertos videos con identificación facial por el tema al miedo a la vigilancia por parte del gobierno. Entonces, en ese aspecto, cuando estamos pensando en Smart City, creo que es muy importante pensar en esos temas de vigilancia. Y ahí me voy a agregar que, pues, depende claramente del contexto de cada estado, de cada ciudad, y pues que estos sí deben de estar alineados a que, pues, no se lleguen a resultados y decisiones que puedan discriminar a individuos o grupos poblacionales. Y voy a poner como un ejemplo, por ejemplo, a principios de año hubo un caso muy sonado del gobierno de Países Bajos, donde pues están implementando una política de cero tolerancia al fraude fiscal, y pues acusó injustamente a 26,000 familias y exigió que esas familias devolvieran al Estado enormes cantidades de dinero. Y pues ya después de hacer un análisis de qué estaba pasando, se dieron cuenta que la mayoría de estas familias eran de un nivel socioeconómico bajo y que las solicitudes de los candidatos con más de una nacionalidad también se marcaban automáticamente como sospechosas. Entonces, pues justamente es bueno utilizar este tipo de tecnologías, pero pues sí tienen que estar pues alineados a estos principios responsables. Al final, pues el gobierno tuvo que renunciar. Entonces, si hubieran desde el diseño implementado este tipo de prácticas, entonces pues no, ahorita seguirían en sus empleos, ¿no? Entonces, pues sí es bueno utilizar este tipo de herramientas, pero también hay que saber como los riesgos detrás. Por mi parte, quería comentar tres experiencias, tres iniciativas que me parece relevante, ¿no? En primer lugar, favorecer la democracia electrónica es importante. Los ciudadanos tienen que participar por vía electrónica en las decisiones que se adoptan en su junta de distrito, en su municipalidad, a la hora de definir o querer llevar a cabo una política pública, ¿no? La e-democracia yo creo que es importante y hay que apoyarla en la participación de los ciudadanos en todo
en toda la definición de políticas públicas e implementación de las mismas. Yo creo que también es importante, pues, desde el punto de vista de la administración digital, siempre se ha dicho que la administración municipal o la administración local es la más cercana a los ciudadanos, porque son los que están en el mismo barrio, en el mismo distrito, en el mismo municipio, y esta administración digital creo que si se orienta y se destina a los ciudadanos y empresas, puede tener gran éxito, como está pasando muchas veces, y favorecer que la ciudadanía se sienta satisfecha con los servicios públicos digitales que presta la municipalidad. Y luego, un tercer tema que también hay que tenerlo muy en cuenta es, en función de la especialización o el tipo de empresas que hay en una determinada ciudad, se puede fomentar que haya comercio electrónico para ese tema, ese tipo de sector empresarial que hay, o desde el municipio, por ejemplo, un tema importante que en España se ha trabajado mucho, que es el tema del turismo. El tema del turismo, hay muchas localidades turísticas en España que se están haciendo un esfuerzo importante por introducir el e-turismo en todas sus labores. Yo creo que es importante, si una ciudad como Benidorm, que recibe todos los años más de 2 o 3 millones de personas que vienen de fuera, fundamentalmente británicos, es importante que Benidorm tenga unos servicios turísticos de calidad en la red. Entonces eso se facilita a través de introducir técnicas de divulgación, técnicas de prestación de servicios y vender la imagen de Benidorm pues, a través de internet pues, en los mercados británicos y en otros países. Yo creo que son tres tipos de actuaciones a nivel municipal que habría que participar y que potenciar al máximo. Muchísimas gracias. Pues un agradecimiento enorme a nuestras y nuestro panelista. De verdad, muchísimas gracias por lo que nos compartieron el día de hoy. Felicidades por sus proyectos y por su trabajo, que es además de interesante, creo que está haciendo una diferencia en sus respectivas regiones y en sus ámbitos de trabajo. Algunos mensajes finales que creo que todos nos llevamos. Las tecnologías, algunas tecnologías que están empezando a transformar las sociedades representan oportunidades para mejorar también la calidad del funcionamiento de los gobiernos y de nuestras democracias. Como todo instrumento, también tiene riesgos posibles y potenciales, pero no podemos inhibir o quedarnos atrás en el uso de estas tecnologías. Incluso lo que un aprendizaje interesante, ¿no?, es que las brechas que existen y que siempre van a estar ahí no deben ser un impedimento para que algunas aplicaciones que usen estas tecnologías puedan ser usadas en contextos, por ejemplo, de América Latina de forma exitosa. También importante, otro mensaje es que la tecnología no basta por sí sola, tiene que venir acompañada de políticas, de regulación y de acciones complementarias que las potencien, que generen un entorno propicio para que puedan desplegar sus beneficios. Y claro que en el tema de inteligencia artificial existe una dimensión ética importantísima, porque finalmente en el servicio público se toman decisiones con base en criterios valorativos y que nunca debemos perder de vista esta dimensión en el uso de las tecnologías. Pues ahora les pediré a todos que vayamos prendiendo sus cámaras y bueno, aquí devuelvo el uso del micrófono al comité organizador para el cierre de este evento. Hola, muchas gracias Miguel. Gracias a los panelistas, ahí Daniela, Cristóbal. Vaya, muchísimas preguntas que creo que es el webinar en el que más preguntas hemos tenido. Entonces, muchas gracias por la interacción y por las respuestas. Ahora estamos compartiendo en el chat, en lo que estoy dando permisos a los asistentes para abrir sus cámaras. Entonces, quienes ya tengan el permiso, por favor, abran su cámara para la foto que vamos a tomar. Esto me tomó un poco de tiempo. Les damos unas instrucciones más en lo que les doy más permiso a los demás. Acabamos de poner en el chat el link del sitio web del foro. Todavía tenemos la próxima semana un par de webinars. Uno es sobre Digital Innovation Hubs. También va a estar muy interesante. Y el último es sobre desarrollo de talento y oportunidades de trabajo en el sector de economía digital. En todo lo que hemos hablado, desde ciberseguridad, inteligencia artificial, e-government,
políticas públicas, Industria 4.0 también. Entonces, los invitamos a que revisen el sitio. Todavía, bueno, las inscripciones van a estar abiertas toda la semana y se conecten. Y la próxima semana, como les comentábamos, vamos a compartirles también la liga de la plataforma virtual de negocios para el encuentro de negocios que vamos a tener en febrero, finales de enero y febrero, ¿vale? Entonces, quienes ya puedan abrir su cámara, ya di varios permisos, por favor, háganlo. Va a tomar una foto. Es que todavía no veo tantas cámaras. Hay como mucha gente que todavía tiene la cámara apagada. Y bueno, nada más para ver si nos apoyan con eso. Digo, para que estén al menos una pantalla llena de cámaras encendidas. Bueno, a ver. Entonces, vamos a tomar la foto. Lucía, si nos puedes apoyar también. Dame dos segunditos más, nada más, para ver si hay alguien más que se anime. Y pues, creo que ahí vamos. Si quieren... perdón, a ver, espérenme. Es que no a todos les puedo dar permisos, pero creo que ya. Dos minutos. Y ya. Bueno, a ver. Quien pueda hacerlo, por favor. Y tomamos la foto en 3, 2, 1. Sonrían. Perfecto. Tú me dices, Lucía. Listo, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, otra vez a los panelistas, excelentes intervenciones. Y Miguel, muchísimas gracias por la moderación. Les enviaremos más información sobre el encuentro de negocios próximamente y esperamos contar también con ustedes, ¿vale? Los vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Bonito día, bonita tarde. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto.